Una avioneta se accidentó en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. La aeronave tuvo fallas mecánicas al momento de aterrizar. En este percance no hubo personas lesionadas y la situación fue controlada oportunamente. El movimiento, todo lo que ocurre ahorita mismo, actualmente en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Una falla técnica en el tren de aterrizaje de una avioneta privada ocasionó una emergencia la mañana de este lunes en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. El incidente ocurrió cuando la aeronave realizaba maniobras de aterrizaje. Al sitio arribaron bomberos de la aeronáutica civil para controlar la situación. Por fortuna no hubo lesionados en este hecho, tanto el piloto como dos tripulantes resultaron ilesos. Los moradores de las zonas aledañas al aeropuerto fueron los primeros en percatarse de esta situación y observaron durante varios minutos lo transcurrido con la avioneta. Aquí está, en el suelo la avioneta, los bomberos del aeropuerto controlando la situación.